Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video será solo de 20.000 likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes para subir el siguiente video. También recuerden que ya tenemos activa la opción de correo electrónico para poder estar en contacto con ustedes y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un adolescente. Un día llegando de la escuela, te dispones a ver algunos videos en internet para descansar y desaburrirte un poco. Es así que tomas tu laptop y procedes a ver videos. Sin darte cuenta, te has percatado que ya han pasado varias horas y la madrugada ha caído. No puede ser. Me quedé viendo videos y mañana tengo un examen. Al día siguiente, sales de tu casa y te diriges a la escuela preparado para el examen. Terminas el examen y te diriges con tus amigos. Oigan, ¿vieron el video que está sonando en todos lados? Dicen que fue sacado de la misma Deep Web. ¿En serio? ¿Cómo se llama el video? Al terminar las clases, sales con prisa a tu casa para ver dicho video. Llegas a tu casa y te diriges a tu cuarto rápidamente. Tomas tu laptop y procedes a entrar a buscar el video. Y una vez que lo encuentras, procedes a reproducirlo. ¡Qué extraño video! ¿Pero qué tiene de interesante? Solo es un joven en su sala. Aguarda un momento. ¿Qué hace con esa escopeta? 2019. YouTube. Incidente. El video 1444. Eres un guardia. Tu trabajo consiste en vigilar y mantener el orden dentro de la cárcel. Aunque a veces tu trabajo es algo complicado, debido a las carencias de higiene, así como en los distintos abusos de autoridad que ves a menudo. Sin embargo, es un trabajo que te permite vivir una buena vida. Se acercan las vacaciones y tus turnos han comenzado a hacerse un poco más largos, debido a que en los siguientes días tomarás un par de vacaciones. Un día, al estar vigilando los pasillos, como es de costumbre, uno de los presos te pide acercarte a su celda. Y debido a que este pareciera un preso inofensivo, te acercas a su celda. Rápidamente aquel preso saca un arma de su ropa y te amenaza con disparar si no le entregas la tuya. Tú, sin saber cómo reaccionar, procedes a dársela. Pasan los días y después de haberte desarmado, has sido tomado de rehén junto a otras personas. Al día siguiente, disparos se han comenzado a escuchar, así como gritos, golpes y toda clase de maldiciones. Sin embargo, no tienes idea de lo que sucede al exterior. Sin saber qué sucederá, procedes simplemente a seguir las órdenes de tus captores, intentando evitar caer en resistencia, ya que sabes que esto te podría llevar a la muerte. Pasan los días y de la nada, comienzas a escuchar al exterior como si hubiera un partido de fútbol. ¿Qué estará pasando ahí afuera? Al día siguiente, uno de tus captores te ha traído algo de comer. Sin embargo, la comida luce bastante bien como para haber sido preparada en el interior, pero al mismo tiempo, piensas que esta podría estar envenenada. No obstante, tu hambre es mucho mayor que tu miedo. ¡Vaya! Esa comida sí que estuvo deliciosa. Tiene un sabor dulce. ¿No es así? Sí. Pero ¿cuál es el secreto para lograr ese sabor? Carne de preso. 30 de marzo 1996. Argentina. Incidente. Los 12 apóstoles y las empanadas humanas. Eres un joven. El día de hoy, has podido cumplir uno de tus mayores sueños, que es poder independizarte. Tras mucho tiempo ahorrando dinero, por fin podrás comprar lo que te falta para tener tu casa amueblada. Pasan las semanas y por fin llega lo último que te faltaba, la cama. ¡Perfecto! Ahora sí podés descansar a gusto. Al momento de instalar la cama, esta ha quedado en una buena posición. Llega la noche y después de varios días instalándote en tu casa, decides que hoy tomarás un merecido descanso. Es así que te acuestas
y procedes a dormir. Pasan unas horas, y a mitad de la noche, empiezas a sentir algo extraño en tu cuarto, así como un hundimiento en la parte baja de tu cama, y al mirar hacia la puerta, logras percatarte de que alguien está mirándote en la puerta. Repentinamente tu cama empieza a moverse, hacia esa extraña figura. Y es ahí que te das cuenta, que aquella extraña tradición, no era mentira. 2010, Latinoamérica. Incidente. Nunca pongas tu cama frente a la puerta. Eres un adolescente. Durante toda tu vida, te ha llamado la atención investigar la vida acuática, por lo que has decidido estudiar biología marina, para en el futuro, poder contribuir al descubrimiento de nuevas especies. Pasa el tiempo, y te has vuelto un famoso biólogo marino, por tus innumerables investigaciones y descubrimientos en el área de la ciencia marina. Por estos días, has sido invitado a una expedición, la cual será destinada a investigar animales marinos en otro país. Debido a que te llama la atención estudiar la vida marina de otros países, aceptas, con la condición de llevar todo tu equipo de investigación, los cuales consisten de radares de sonido, así como unos de movimiento. Llega el día de la expedición. Subes tu equipaje al barco y procedes a instalar tu equipo. Después de algunos días en el mar, todo tu equipo se encuentra calibrado y en funcionamiento. Repentinamente, el radar ha empezado a emitir fuertes sonidos, los cuales no provienen de ningún animal identificado hasta el momento, por lo que decides echar un vistazo a los registros para corroborar datos. ¡Qué raro! Los sonidos desaparecieron y el radar de movimiento no captó nada. Debido a tu fuerte naturaleza aventurera, esto en vez de preocuparte te emociona, por el hecho de que podría ser un nuevo descubrimiento que aporte algo a la ciencia actual. Es así que le comentas al capitán que tome curso hacia el área donde se escuchó ese sonido por primera vez. Antes de llegar a dichas coordenadas, el radar se ha vuelto a activar, alertando a todos. Antes de ver de qué se trata, un golpe fuerte ha impactado al barco y el caos se ha desatado. Rápidamente tomas toda la información y la colocas dentro de un contenedor. Pasan los años y una embarcación ha encontrado aquel viejo contenedor, revelando así algo que te hace pensar. Si ustedes, los humanos, son la única especie en la Tierra o existe algo más. 1926. Océano Pacífico. Incidente. Turo. Eres un sacerdote. Durante muchos años, te has encargado de llevar a cabo todos los rituales relacionados con los dioses, los cuales solo pueden ser realizados por ti y por algunos cuantos de tus más fieles aprendices. Con el paso de los años, tu conocimiento en el arte de la interpretación estelar, así como rituales solo conocidos por los dioses, te han llevado a convertirte en uno de los sacerdotes más poderosos de toda tu civilización. Sin embargo, una visión aterradora ha llegado a tu mente. Aquella extraña visión pareciera ser tu ciudad completamente destruida, así como tus familiares y amigos esclavizados por un conquistador bárbaro. Con el paso de los años, aquella extraña visión se ha convertido en realidad, puesto que en las costas de tu bella ciudad, un enemigo ha pisado tierra. Este invasor no ha hecho más que destruir, esclavizar y asesinar a toda tu civilización, en el nombre de la codicia y sus costumbres bárbaras. Sin embargo, tú junto a unos pocos supervivientes, han logrado huir a una de las últimas fortalezas que siguen en pie, y es en esta que los dioses, antes de abandonar tu planeta, te dejaron un último presente, permitiéndote así escapar de aquella barbarie traída por el hombre blanco. 1500. Perú. Incidente. Aramunuru y la puerta dimensional. De acuerdo, amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.